Todo trabajador independiente de 18 a 60 años de edad que tenga un negocio o sepa un oficio podrá ser apto para inscribirse como derechohabiente en el Seguro Social. Lo importante de esto es que van a tener acceso a todo, desde una gripe hasta un trasplante renal. Existen dos modalidades para obtener este derecho a la salud. La primera modalidad es individual, donde cancelarán mensualmente $40. Y la segunda modalidad es familiar, donde se cancelarán $56. Para algunos es un gran beneficio, pero para otros la tarifa es muy elevada. Había un sector de la población que estaba excluido, que no tenía acceso a las prestaciones que da el Seguro Social. Para mi familia no quedaría bien eso. No nos sale porque no salen en el día, no ganamos ni $15 en el día. Habemos personas que tenemos hijos y no tenemos una economía activa, decir, una emergencia, y yo cuento en un hospital privado. En cambio, pagando eso, pues creo que tendría como un descanso para poder salir corriendo en una emergencia. La ampliación de la cobertura al sector independiente trae consigo un periodo de carencia, es decir, que las personas pueden inscribirse solo para tratarse enfermedades como padecimientos renales crónicos durante 6 meses. ¿Por qué se ha declarado este tiempo de carencia? Porque hay personas que tienen enfermedades catastróficas, que se llaman, que puede venir a inscribirse solo para que se le dé el tratamiento y después ya no viene más. Según el doctor Sea, los servicios cubren consultas médicas, farmacias, accidentes y maternidad, entre otros beneficios. Según las proyecciones del ISSSTE, en los próximos 5 años se incorporarán al régimen especial cerca de un 5% de trabajadores por cuenta propia, que podría sumar un aproximado de 48 mil personas, incluyendo a grupos familiares. ¿Qué tanta capacidad tiene el Seguro Social para prestar el servicio a estos nuevos usuarios? Los documentos que los trabajadores independientes deben presentar para tener acceso al servicio son: declaración jurada y notariada de la actividad económica que ejercen en original, así como el DUI, NIT y proporcionar un correo electrónico. Todos estos trámites serán realizados en las oficinas centrales del Seguro Social. Max Villalta, TCS Noticias.